Más de 25 módulos de salud se instalaron en la Magna Feria Interinstitucional de Salud en el municipio de Ixtapaluca con la finalidad de brindar atención médica a la población ixtapaluquense y de regiones aledañas. El director de Salud de Ixtapaluca, Víctor Ortiales, mencionó que las acciones en pro de la salud estarán encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ixtapaluquenses a través de medidas preventivas que ayuden a disminuir los índices de mortandad por las enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente existe gran número de casos de hipertensos y de diabéticos, porque estamos seguros de que la salud comienza en la casa, a través de una educación y una cultura de corresponsabilidad y de autocuidado con la promoción de estilos de vida saludable. Tener deficientes hábitos de higiene, una mala alimentación, una vida sedentaria y no realizarse periódicamente pruebas de detección oportuna hacen que aparezcan y se desarrollen enfermedades. La meta con esta feria de salud fue la de beneficiar alrededor de 2.500 personas con servicios gratuitos de medición de glucosa, triglicéridos, colesterol, sobrepeso e hipertensión, además de estudios clínicos, detección del VIH-Sida, mastografías, además de otorgar asesorías de planificación familiar, paternidad responsable en adolescentes, nutrición, embarazo saludable, salud bucal, vacunación, infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, adicciones, prevención de accidentes y primeros auxilios. En el evento se contó con la presencia del sector salud, como el ISEM, laboratorios de análisis clínicos, la jurisdicción sanitaria de Amecameca y de Nezahualcóyotl, y de diferentes fundaciones como Sala 1 y ECTES, quien donó 3 sillas de ruedas. Le pedimos, si es tan amable, entregarle a la señora Teresa Martínez Barrón, en representación de los demás voluntarios y apoyos, personas que los requieren, esta entrega de sillas de ruedas en beneficio de todas las personas de nuestra comunidad. Nuevamente un fuerte aplauso, por favor, porque se está haciendo esta entrega tan importante para nuestra comunidad. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.